Me alegra bastante la noticia de que te has quedado en San Marcos. Espero que sea por mucho tiempo. Eso no depende de mí, depende de mis papás. La guerra que mantienen es cada vez peor y mientras no lleguen a un acuerdo, mi inestabilidad es total. Bueno, pues tendré que amarrarte para que te quedes acá conmigo. Bueno, si quisieras, me gustaría que nos diéramos la oportunidad de conocernos mejor. Si quieres, pues. A mí también me encantaría. ¿Sabes? No, todos los días conocemos personas lindas que nos hacen sentir bien y nos alegran el corazón. ¿Tienes muchos compromisos donde vives con tu papá? Sí, tengo muchos compromisos con estudios, trabajos, amistades, pero novio, no. Y alguien especial, tampoco. ¿Y tú? Bueno, pues te respondo igual. Tengo muchos compromisos con los estudios, la familia, la hacienda, mis hermanos. Pero novia, no. Tampoco. Bueno, pues ya que empezamos tan bien, me gustaría invitarte a los ensayos de las coreografías que estamos montando con Andrés. ¿Te gustaría? Sí. Sí, claro. Bueno, me gustaría más si cuando nos viéramos sería en un lugar más privado, que saliéramos solos, quizá, para conocernos más. Pues yo feliz, señor Reyes. Creo que podríamos aprender mucho el uno del otro. ¿Cuál es tu número? Perdón, ma. ¿Cómo está la tía Jimena? Bueno, los médicos al menos lograron estabilizarla. Ajá. Va a estar bajo observación unos 2 o 3 días más. Ajá. No fue ningún ataque, sino una intoxicación bastante extraña. Van a investigar la causa. ¿Y Oscar no vino con ustedes? No, se quedó con Jimena, está muy preocupado. ¿No les gustaría sentarse y tomar algo? No, Muriel, yo prefiero ir al bar. Los músicos me están esperando. Y tu mamá no sabe que estás conmigo. Ya la llamaste, supongo. Sí, pero igual ya nos vamos. Norma, me alegra mucho que Jimena esté mejor. Gracias. Por favor, dale muchos besos de mi parte cuando la veas. Eres muy linda, te agradezco mucho tu compañía. Primito, nos estamos viendo. Bueno, pues, que tengas un bonito día. Me dio mucho gusto verte. Igual. Chao, Juan David. Chao.